vivía en el campo. Teníamos un peón que fundía plomo en un cucharón para hacer las boleadoras para cazar los pájaros así. Con la punta del mango de escoba. Hacía un hoyo, ponía el alambre ahí, volcaba el plomo y después me venía, mirá, dice, vos no sabés hacer bolita, mirá qué lindo. Y yo digo, pucha, le digo, yo voy a fundir vidrio y me voy a probar a hacer bolita. Mirá cómo después se dio que yo vine a terminar siendo fabricante. Entonces los días domingos toda la gente del campo, antes de cada 15, 20 kilómetros había boliches. La gente se unía ahí a jugar las cartas, se iban todos. Y ahí nosotros, la familia nuestra, también la costumbre esa. Y entonces yo digo, el domingo cuando se vayan al boliche yo les voy a decir que no voy, que tengo que hacer unos deberes. Yo ya tenía todo preparado, el cucharón con el vidrio y todo. Y cuando se fueron yo lo vi porque el boliche estaba cerca de mi casa, cuando llegaron yo prendí la fragua. No quise prender antes porque el carbón de piedra largó un humo negro y iban a ver y iban a pegar la vuelta. Bueno, después cuando puse el cucharón ahí empezó el fuego. Imagínate vos, el horno que nosotros tenemos, todo cerrado, hay que llevarlo a 1200 grados para fundir vidrio. Eso estaba al aire libre. Arriba ni color tenía, pero abajo estaba blanco. Y digo, ¿qué pasa que no funde? Cuando levanto el cucharón, había fundido el cucharón. Se me salió todo el vidrio abajo. Así que no me quedó otra que juntar todo con el cucharón, hacer un pozo atrás de un galpón, tapar todo y después me fui al boliche. Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Chiarlo, tengo 81 años, soy socio gerente de la fábrica de bolitas Tinca, aquí en San Jorge, en la provincia de Santa Fe. Ya llevamos 59 años fabricando bolitas, abasteciendo el mercado interno. Y después un día se nos dio, así mismo, una conversación como, vamos a poner una fábrica bolita, dijimos, no, yo no tengo un mango, el otro yo tampoco. Y lo dejamos ahí. Después de la semana lo tomamos en serio. Dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a Rosario, vamos a ver si conseguimos a alguien que le interese la bolita y que nos ayude con plata. Bueno, ya habíamos recorrido todo Rosario y nadie se reía, nadie tenía interés. Y ya veníamos que para regresar a San Jorge pasamos a enfrente de un distribuidor en la calle Córdoba y Entre Ríos, estaba Grandes Bazares Manabela. Y en ese entonces, la coincidencia, ¿no? Ellos eran únicos fabricantes en Sudamérica de la bolita, le decíamos de mármol, pero se hacía con cemento Portland. Claro, cuando nosotros le dijimos que éramos capaces de fabricar la bolita, ellos sabían que Saica fabricaba la bolita. Dice, sí, nosotros queremos que ustedes nos traigan la muestra para ver si es cierto que ustedes saben hacer la bolita o no. Y después nosotros le compramos toda la producción y le adelantamos todo el dinero que ustedes necesiten. Volvimos a San Jorge, conseguimos todos los ladrillos usados, no teníamos mucha experiencia nosotros, pero llegamos a hacer más o menos unas 200 bolitas. Con primer bolita que hicimos con vidrio de botella de esperidina y le damos una veta de blanco con esos postes que venían ante los cosméticos, blanco leche. Más o menos de eso sacamos unas 30 bolitas y fuimos a Rosario y se las llevamos. Y le gustó. Y nos adelantó el dinero que nosotros necesitábamos para hacer lo demás. Y así empezamos a trabajar con ellos. Nosotros, al principio cuando empezamos, trabajamos todo vidrio de cristal. Es mucho más fácil de fundir porque es un vidrio más blando. Economizamos gas en eso y todo. Así que se trae el vidrio y después se pone arriba un carrito, arriba una zaranda y se va zarandeando. Y a veces si hay piedras o a veces el vidrio viene mal o trae cuerdas, se le llama, ese hay que sacarlo a un lado. Después se vuelca arriba un carrito y se vuelca al lado del otro.
Sí, al principio fueron principios muy, muy duros, porque imagínate, no teníamos dinero, nos movíamos todo en bicicleta, no teníamos experiencia. El primer horno que hicimos, no sé, hicimos 300 bolitas, se nos rompió el horno, porque estaba mal hecho. Y después, a base de hacer y deshacer, fuimos mejorando y gracias a Dios. Tenemos otras máquinas, estas son máquinas que vienen de China, las otras máquinas automáticas que las sacamos nosotros, las hicimos nosotros, todo hecho acá en San Jorge, ¿no? Fue muy duro porque nosotros trabajamos 3 años así a mano, se sacaba el vidrio, cortaba, el otro sacaba la bolita. Después un día se nos dijo, no podremos hacer el sistema automático. Hicimos un tinglado al lado y de este lado hicimos, para que no dejamos entrar a nadie, hicimos el horno para ver el primer sistema si podíamos sacar el vidrio por abajo, lo logramos. Después si podíamos cortar el vidrio, lo logramos. Después faltaba la máquina. ¿Viste esas bolitas que vienen con los pétalos adentro? Nosotros habremos roto, ya digo, 40 años rompimos bolitas para ver cómo se hacían. Y no podíamos saber. Hasta que un día me llamó por teléfono una mujer. Hablaba el castellano, pero un acento extranjero. Me dice, mi nombre es Cristina Serna. Dice, mi marido es Chen Fuchen, es chino. Hace un año que estamos acá en Argentina, tenemos dos máquinas para fabricar bolitas. Y no sabíamos que acá había fábrica de bolitas. Estando averiguando precios de los materiales, dimos con una firma donde ustedes compran los productos y ellos nos dieron el teléfono, por eso yo me dirijo a ustedes, queremos vender nuestra fábrica. Y así fuimos. Eso empezó esa conversación el mes de junio y recién en diciembre del mismo año cerramos el negocio. Que acá la compramos en el 95, así que mira. Y muy, vos la ves a trabajar así ahora, el bolón es lindo ver las dos máquinas, ¿no? Pero vos decís, mirá qué fácil que es. Nosotros cuando lo trajimos al chino con la familia a vivir acá como 6 meses, ¿no? Y a veces estamos trabajando de la 1 a las 2 de la mañana, se nos componía y no había nada que hacer. O llamamos al chino por teléfono, venía, se paraba ahí, tocamos 2 o 3 cosas. Encendemos el horno los lunes a las 6 de la tarde y a las 8 de la mañana del día martes ya está el vidrio a punto, se destapa el horno, ya empieza a chorrear y entonces ahí ya se le da marcha. Y se trabaja las horas corridas, las 24 horas sin parar hasta el sábado después. Así que esa es la rutina de toda la semana.
Acá competencia, hubo mucha competencia. Cuando el dólar estaba 1-1, nosotros cerramos la fábrica por 4 años, porque no podíamos competir. Imagínate, nosotros nos salía de costo 55 la bolsita de 100, 55 centavos la bolsita. La estaban vendiendo en 11, con IVA incluido a 50 centavos. No podíamos. Tuvimos que cerrar las puertas. Y no solamente a nosotros, muchas industrias, otras ya no pudieron más abrir. Nosotros tuvimos la suerte todavía que pudimos abrir. Mi nombre es Celia Barroso, tengo 36 años, vivo acá en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe. Soy presidenta de la Asociación para Campeonatos de Bolitas Argentinos, ACBA. Por supuesto, la comisión directiva está integrada por personas de esta localidad. Y nuestro objetivo es promocionar y contribuir a que permanezca el juego de las bolitas. ¿Cómo tratamos de hacer esto? Y bueno, organizamos torneos de bolitas para niños y para adultos. Para jugar a las bolitas hay que ser muy habilidoso. Tenés que tener buena vista, buena puntería y ser un buen estratega, porque también cada jugador tiene su estrategia. Nosotros jugamos, generalmente armamos la cancha sobre tierra, pero se ha jugado también en la cancha de alfombra, sobre mosaico, o sea que la superficie por ahí puede variar según las posibilidades de cada grupo. Y bueno, y es una buena oportunidad para que se reúna la familia, más que nada. Acá por lo menos en Sauce Viejo es muy habitual que el papá le enseña al nene a jugar a las bolitas, que los chicos más grandes le enseñan a los más chiquitos. Incluso el abuelo, como es un juego de antaño, muchas veces le enseña a los nietos. Y también una de las clases sociales. Fíjate que pueden jugar desde el chico más humilde hasta el chico que está en las mejores condiciones económicas, ¿no? Y la bolita lecherita, el nombre salió que cuando nosotros la volcamos para envasarla, estaba en el cajón, parecía una leche. Y no sabíamos qué nombre ponerle. A mí se me ocurrió, digo, le vamos a poner lecherita. Y lecherita le quedó nomás y ahí tenemos los moldes y todo. Y tenemos infinidad de bolsitas ahí todavía guardadas con una inscripción lecherita y todo, y la otra también. Y se producen 18.000 bolitas por hora, o sea, 400.000 bolitas por día. Ahora en el bolón, no, el bolón se hacen más o menos 85.000 bolitas, bolones por día, porque son más grandes, tienen más espacio. Nosotros tenemos 3 modelos de bolita y ahora estamos fabricando 2, la ONIS y la Vergel. La otra, la China, que le decimos nosotros, no la hacemos ahora porque es muy cara y camina bien esta, nos conviene esta. Y después tenemos la otra que se usa por uso industrial. Nosotros este año le vendimos a una firma de Buenos Aires, que envasa la espuma eso de los carnavales, le vendimos 16 millones de bolitas.
entregamos. Y así que ya ahora se terminan los carnavales, ya empezamos con la bolita para los chicos, ¿no? Es una cosa que no la van a ver en todo el país. No la van a ver en todo el país. Acá en Argentina no somos los únicos. Salieron otras fábricas, pero dos después las compramos nosotros y sacamos lo que nos servía y lo demás se vendió, ¿no? Pero no hay otra fábrica en el país. Ya te digo, para la San Jorge es una cosa muy interesante, porque anteriormente el Club San Jorge hacía cambios de personas, por ejemplo, con Brasil, y cuando llegaban los brasileros acá le preguntaban qué es lo que querían conocer. Lo primero que querían conocer era la fábrica de bolitas. Y antes que me olvide, acá tienen que firmarme este libro, ¿eh? Es un libro como lo usan en los museos, y van a ver, acá hay muchas personas importantes que han firmado acá, que nos hacen la dedicatoria. Así que si le quieren, le pido a ustedes también. Para exportar hay que ampliar la producción, porque nosotros apenas alcanzamos a abastecer el mercado interno. Y si descuidamos el mercado interno tanto que luchamos para que no entre la bolita importada, los madridistas van a decir, ahora no nos venden más bolitas, así que vamos a tener que importar. Por eso nosotros estamos cuidando ese detalle. Ahora, gracias a Dios, con todas las medidas que se tomaron, estamos trabajando bien. Incluso llegamos a un acuerdo con un importador muy grande en Buenos Aires, porque como ellos traían la bolita china, la vendían barata, entonces nos pusimos de acuerdo para tener el mismo precio y poder ganar bien los dos. Así que tenemos buenas perspectivas, ¿no? Uno nunca tiene el momento definitivo, porque todos los días vas aprendiendo algo. Vale decir que siempre te falta una materia. Me siento contento porque uno siempre, lo que quisimos hacer o lo que buscamos hacer lo logramos. Pero sí, esto va a continuar porque es un buen negocio y ya está todo encaminado, ¿no?